El día de hoy vamos a ver todos los episodios de Skibidi Toilet Multiverse, así que prepárense, videitos hechos por Dome Studio. ¿Esto empieza con los titanes? Ok, espérate, espérate, esto empieza después de que llegáramos a esta ciudad de aquí, ¿se acuerdan? Como por el episodio, creo que 56. ¡Hala, se enoja! ¡No, no, no! ¡Van a infectar al titán cámara! ¡No! ¡No! ¡Lo infectaron súper fácil! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahora! ¡No! En este universo creo que le van a ganar a los titanes. Sí, está perdiendo el parlante también. Perdimos a todos. Y se van, ¿cómo? ¡Hola! ¡Esos son nuevos personajes! ¡Este es el hombre reloj! ¡No! ¿Y le entrega un reloj? Amigo, te lo juro, cada vez estamos más cerca del hombre licuadora. Si ustedes pudieran crear un personaje, ¿cuál crearían? Quiero que me lo comenten. El hombre licuadora suena bien. Hola, más, este es como un reloj, pero como de los grandotes. Tiene una cabeza de cubo, pero sigue siendo un reloj fachero. Uy, se nos queda viendo. Uy, uy. ¡Oh! Activó su poder. ¡Puede parar el tiempo! ¡Amigo! ¡Pero están chetados! ¿Te imaginas que Dafogbu meta esto en la serie original? No. Increíble. Ah, miren, ya entendí. ¿Se acuerdan del reloj que le dieron al hombre cámara? Si tú tienes uno de esos relojes, te puedes mover cuando paren el tiempo. Oh. Y ahora están llenando todo de bombas. ¡Va a explotar todo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pum! ¡Adiós! ¡Like! ¡Un like por el hombre reloj que acaba de salvar el día! ¡Vamos! Y este fue tan solo el primer episodio. ¡Vamos a continuar viendo el segundo episodio de Skibidi Toilet Multiverse! ¡Uy! ¡Uy! ¡Más invasión! ¡Paran! ¡Es que sí! ¿Qué vas a hacer contra personajes que paren el tiempo? Uy, le está diciendo algo. Que no tienen mucho tiempo. No entendí muy bien. Va, ¿pusieron un Skibidi para que el rayo les dé a él? Ok. Y activa el tiempo, ¡toma! ¡Oh! También tienen naves reloj. Están fuertísimos. Oh. ¿Se llevaron? ¿Se acaban de llevar a los hombres cámara aquí? Esto es una retirada. Retirada táctica. Sí, 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 retirada. ¿Por qué bailaba de esa manera? ¡Oh! ¡Oh, amigo! ¡Pelea de baile! Oh, no, bailaba mejor el reloj, ¿eh? Ya quedaron, ya no están en moda los parlantes. Arriba los hombres reloj. Y llegamos a su base. Uy. Es que hay demasiados relojes. Hay relojes antiguos, relojes cuadrados. Está este de aquí que es un reloj como adentro de un frasco. Hay de todo. ¡Tiene poderes! ¡Este es muy importante! ¡Este puede retroceder el tiempo de las cosas! ¡Retrocedió a cuando la planta tenía vida! ¡Oh! Amigo, ese va a ser un gran personaje. ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Está loquito! ¡Cucu! ¡Código Morse! ¡Tenemos que ir a rescatar a los titanes! Acuérdense que en el episodio 1 los titanes estaban desinfectados. Digo, estaban infectados. ¿Qué? ¿Los encontraron? ¡Está hasta el Skibidi Zombie! No, se viene pelea. Oh, no.
Oh, no. ¿Qué fue lo que tocaron? Sonó una campana. Está súper bien hecho. Me encanta la calidad de estos episodios. Episodio número 3 de Skibidi Toilet Multiverse. Estoy viendo que está el titán reloj allá adentro. Nos habíamos quedado aquí mero. Que estaban invadiendo la base de los hombres reloj. Pero ahora, ¿qué ocurrió? Viajaron en el tiempo al lugar de la pelea y vieron a la minita tele. Miren, aquí nos saluda la minita tele. Ay, qué bonita. Oh, cámara lenta. Es el titán. ¡Es el titán reloj! ¡Estamos en Londres! ¡Obviamente tenía que ser de aquí el titán reloj! ¡Está! Se ve muy chetado, ¿eh? Este titán le gana a todos los demás titanes que hemos visto en la serie original. Y por mucho. ¡Hala! ¡Un cañón! ¡Es un cañón que para si te da! ¡Te inmoviliza! Te deja prácticamente parado en el tiempo. Te pone pausa. Uy. Ese de ahí tenía algo raro como en la cabeza. Pero no vas a poder, amigo. ¡Disparo rojo! Toma, lo paramos. ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué usa magia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué son esos círculos? ¡Disparo azul ahora! ¿Qué hizo? Tiene los ojos amarillos. ¿Qué poder es ese? Lo infectó entre comillas, ¿verdad? Espérate, tiene tres disparos diferentes. El azul, el rojo y el verde. Y él puede infectar. Podemos tener aliados Skibidis. ¡Hala! ¡No! ¡El científico ya va a llegar tan rápido! ¡Me está gustando más Skibidi Multiverse que Skibidi Toilet original! ¡Pelea! 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 ¡Ay, no, amigos! ¡No! ¡Lo van a dejar aquí! ¡No! ¿Por qué me hacen esto? ¡El episodio siguiente va a estar buenísimo ya con la pelea del titán contra el científico! ¡Skibidi Toilet Multiverse 4! ¡Se viene la pelea épica del titán reloj contra el científico! ¡Uy! ¿Qué? ¿Están jugando ajedrez así tan tranquilamente? O sea, sí, ¿cómo puedes estar tan tranquilo cuando va a haber una tremenda pelea? ¡Uy! ¡Uy, amigos! ¿A quién le van? Comenten, Titán Reloj o Skibidi Científico, para ver a quién apoyan. Yo creo que el reloj va a ganar. Pero no, es que no viene solo. Viene con su novia. También viene con el Skibidi Jefe. Lo paró. Toma. Uy. Uy, lo va a vencer. ¿Qué? ¿Qué? Nah, es que no dejan matar a gusto. Literalmente el titán reloj es el titán más poderoso. ¡Me encanta! ¿Qué? ¿Y ese poder? ¡Toma! Y toma tú también, que te estabas recuperando. Oh, no. Oh, no, ese de allá atrás, ¿quién era? No, ¿le dice que no? ¿Cómo? Parando a todos. ¡Oh! ¿Qué hizo? Espera, ¿pero qué hizo? ¿Se fue? ¿Paró el tiempo? ¿Qué fue ese poder? Estoy muy confundido. ¿Qué? ¿Un Skibidi Magneto? Este tiene el excusado de color rojo. ¿Para qué serviría un Skibidi imán? Está enojado el científico. Oh, oh. Amigos, no me quedó muy claro qué fue lo que hizo el titán reloj allá al final. Skibidi Toilet Multiverse, episodio número 5. ¿Ese no fue un grito que utilizan así con la cabra esta que grita? Oh, mira, amigo, el reloj man grande. Están facheros los relojes.
¡Oh! No, es tonto, no le sabe a sus poderes. ¡El Magneto! ¡Este es el del anterior episodio! ¿Y ese armota? No entendí qué es lo que hacía el Skibidi Magneto. Nice. Mira, es que si es un reloj elegante, él no da like como los hombres cámara. Él te hace un signo de qué fino, pero qué finura. Qué elegancia la de Francia. ¿What? ¿Otro Magneto gigante? Creo que ya entendí. Sí, ¿no? Si tú le pones un imán a un reloj, hace que no funcione, ¿no? O sea, son como el counter, perfecto. Es el enemigo natural de los relojes. Sí, ¿no? Tiene sentido. Digo, jamás le he puesto un imán a un reloj. No utilizo relojes, pero tiene sentido, ¿no? Toma, dispárale, toma. Uy, pero no sirve. Uy, papi, viene el titán reloj. Prepárate para sufrir, manito. Sí, cierto. Él tenía el poder para infectar. Oh, amigo, te vas a tener que enfrentar a tus propios amigos. Uy. 3 contra 3. No. Ahora sí que manos te van a faltar para pelármela. Así diría el titán reloj. Ese está chetadísimo con todos los poderes que tiene. Dispara bolas, infecta, puede parar el tiempo. Ya mejor digan que es el dios de los Skibidis. Skibidi Toilet Multiverse, episodio 6, pero parte 1. ¡Ojito! ¡Ay, no! ¡Ya nos están dividiendo las partes! ¡Pelea! ¡Oh! ¡Tablet! The TCM is back to the headquarter. El TCM volvió al cuartel. ¿Pero qué es un TCM? ¿Titán? ¿Speakerman? El sujeto está herido, pero listo para pelear. Ok, entonces tenemos al titán Speakerman dañado. Uy. ¿Quién es ese del fondo? ¿Era el cámara? ¡Es el cámara! ¡Oh! Es que mira cómo para el tiempo, amigo. Y ve la animación, te lo juro. Esta animación, no pararé de decirlo. Se ve mejor que Skibidi Toilet original. Deberían de aliarse, ¿sabes? A Fugum le debería de hablar a esta persona para que saquen los episodios así. Ahí, sácale el Skibidi parásito, quítaselo de la espalda. ¿Se enojó? ¿Está sacando humo? ¿No lo encontró? ¡No lo encontró! ¿Qué? Uy. Sierras por todo. Le cortó la metralleta. Toma. ¡Hola! Le va a buscar el parásito hasta adentro. Ya le está metiendo la mano en toda la espalda. En todos los circuitos. Toma, quédate quieto. Oh my god, se lo está sacando literalmente de adentro. ¿Y ese parásito tan grande? Amigo, ¿por qué tiene la lengüezota así? ¡Ah! Hay música triste. ¿Qué es lo que significa esta música triste, amigo? ¿Significa que el titán cámara está muerto? No lo sé, tendremos que esperar a la parte 2. Skibidi Toilet Multiverse, episodio 6. Y ya salió la parte 2. Pelea, arráncale la cabeza, arráncale el parásito. Toma.
Pero qué agresivo. Ay, no, pero qué agresivo. Y miren, aquí sí se ve mucho mejor, que está completamente decapitado. Una F oficialmente por el Titán Cámara. Se nos ha petateado en Multiverse. No more Titán Cámara. A ver si pueden arreglar esto. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Nos hayamos quedado, ajá, con la musiquita triste. ¿Ese Skibidi está bien feo? No, el reloj es un asesino. ¡Oh! Espérate. Espérate, que subestimé sus poderes. No solamente para el tiempo, puede revertir el tiempo de las cosas. Pero eso significa que ya no está infectado, ¿verdad? Porque sí se lo quitó. Lo malo es que ahora se quedó sin energía. A ver cómo se defiende. Ay, no. Ay, no, los magnetos. ¡Toma! ¡Sí! ¡Está infectado! ¡No! ¿Pero por qué lo salvaste? ¡Lo salvaste para que te vuelva a pegar! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate! ¡No! ¿Cómo que ya me van a infectar al Titán Reloj? ¡Apenas me encariño con él y ya me lo vienen cambiando de bando! Uy, como que no pudo. No pudo, no pudieron infectarlo. Pero se lo llevan. Amigo, ¿y quién nos queda ahora? ¿Y ahora quién nos puede salvar en esta serie de Multiverse? Solamente queda el Titán Parlante y el Titán Tele. Todo se ha ido a la basura después de 6 episodios. What the fuck? ¿Y ese Skibidi Zombie? A ver, este es el pop del Titán Speakerman, el único titán que queda vivo. ¡Ah! ¡No! No era el pop del Speakerman, era de uno que tenía cargado. Y llegaron a la base de los relojes. Porque si lo recuerdan, habían perdido al Titán Reloj. Uy, amigo. Uy. Uy, ese está partido a la mitad. Ese se lo petatearon. No tiene poder. No tiene poder. No puede revertir el tiempo y unirlo. ¿Qué? ¿La minita reloj? ¿Ya tan rápido? Ojito, tenemos ahí a las dos minitas. Espérate, espérate, espérate. Las dos están facheras, ¿eh? Pero creo que me voy a cambiar de bando, ¿eh? Ya cambié mi minita favorita. Ya no va a ser la tele, amigos. Me gusta más la minita reloj. Está más fachera. Y llegó este simp a abrazarla. A ver, ella sí tiene que tener la habilidad, ¿no? Sí tiene que estar potente. ¡Únelo de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es como el Doctor Strange! ¡Marvel la quiere para sus pelis! ¡Vamos! ¡Ha vuelto a la vida! ¡Operadísimo! Pero, ¿y eso de qué nos va a servir? ¿Cómo vamos a recuperar al Titán Reloj? ¡Nice! ¡Oh, oh! ¡Ay, mira! ¡Ah, es que aquí apenas les dieron el aviso! El Titán ha sido capturado. Este episodio estaba transcurriendo mientras el Titán peleaba en el episodio 6, que se lo llevaron. ¡Oh, no! Lo han perdido todo. Ya no quedan esperanzas. No, yo solamente quiero que me digan, súper rápido, que lo comenten.
Es que, ¿a quién prefieren, amigo? Me agarró súper de sorpresa. ¡No pensé que la íbamos a ver aquí tan rápido! ¡Es que mira! ¡Es la minita reloj! ¡Y está más sexy! Yo sí me declaro ultra simp de la reloj woman. ¡Es que viene Toilet Multiverse episodio 8! ¡Acaban de llegar los hombres taladro! ¿Qué es esa miniatura? ¡Interrogatorio! ¡Nos escupe! Espérate, se atreve a escupirnos en la cara. Merece castigo. ¡Qué castigo! Ok, pero así no va a poder hablar. Lo estábamos interrogando. Bueno, no importa. ¡Oh! ¡Retrocedemos en el tiempo! Y ahora él, ya que estaba muerto, no quiere volver a morirse. ¡Qué gran forma de interrogar! Otra vez. No aprendiste, Skibidi. ¿Vas a hablar? ¿Sí o no? ¿Sí o no vas a hablar? Ya no quiere, ya no quiere. Míralo, está todo triste. ¡Está escribiendo! ¡Ahora sí! ¡Uy! Está grandecita la base. Cierran eso. Que no se nos escape el Skibidi. Y, ¿habrá algo por las pantallas? Base de los Skibidi Toilet localizada. ¡Perfecto! ¡Uy! Ahora nos metemos al pop. ¡Toma! El Titán Speakerman. No, 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 no lo vas a infectar, amigo, ni lo intentes. ¿Ya ves? Te avisé, yo te avisé. ¿Qué es eso? ¡Son los hombres taladro! ¡Espera, espera, espera! Le están diciendo que no ataque. ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Acaban de llegar los hombres taladro! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Tenemos una nueva raza, amigos! ¡Se ha cumplido! ¡Hombres taladro! ¿Pero para cuándo los hombres licuadora? ¿Y estos tendrán también un titán? ¡Sí! Creo que... ¡Sí! ¡Creo que este ruido de aquí es el del titán taladro! ¡Prepárate para tu siguiente misión! ¡Misión de rescate! ¡Skibidi Toilet Multiverse! ¡Episodio 9! ¡Prepárense! ¡Que esto empieza! ¡Ay, qué dolor! ¡Me lo acabo de imaginar! O sea, no sé, yo justo sentí como si me metieran un tornillo de que en el brazo. O sea, imagínatelo, siente eso. Y más, no para. No para, le metieron como 20 más. ¡Uy! Pero espérate, ¿le disparó con la cabeza o le disparó con la pistola? Buena pregunta. A mí, si me hacen eso, me muero. O sea, literalmente, ¿quién va a aguantar 20 clavazos en la cabeza? Nadie. ¡Oh, el titán! ¡Es el titán, amigos! ¿What? ¿Vieron ese helicóptero? ¿Era un helicóptero reloj? Y se van. Oh, no, los están... ¿Por qué están morenos? ¿Por qué son de ese color? Era un antifaz, ¿no? ¡Se viene! ¡Viene el taladro! ¡Taladro titán! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se los papea! No me la contés. Puede hacer terremotos caseros. ¿Le afecta la música? ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, es como Venom. La música es su punto débil. Y eso también, estos Skibidis parlantes es una... un gran Skibidi.
¿Pero por qué le afecta? Igual y creo que ya entendí. Igual y porque está ciego. Ese es su punto débil. Es como los topos. Los topos, a lo que yo tengo entendido, están ciegos y se ubican por ondas de sonido. Entonces, si le pones una onda de sonido así fuerte, pues se va a aturdir y no va a saber lo que está pasando. No se va a poder geolocalizar. ¡Uy! El parlante, let's go. Y se va. Y se va. Él no vuela. Él va debajo de la tierra. Uy, amigo. A ver, parece chetado el titán taladro, pero tampoco creo que sea muy muy poderoso a comparación del titán reloj, que puede parar el tiempo. O sea, ¿ustedes qué prefieren? ¿Qué poder preferirían si lo tuvieran? ¿Parar el tiempo o hacer terremotos caseros? ¡Skibidi Toilet Multiverse! ¡Episodio 10! Un reloj. La guerra. ¡Esa es una granada! 5, 4, 3, 2, 1. Va a ser el tiempo que se queda quieto, ¿no? Sí, creo que esa granada te deja quieto por 5 segundos. Es que te lo digo, los hombres reloj son los más chetados de todos los universos de Skibidi. No, le acaban de cortar la cabeza. Espérate, que eso pasó súper rápido. Ni siquiera me dio tiempo a, no sé, reaccionar. Una F. Vamos a ponerlo en cámara lenta. Una F. Por este pobre hombre cámara. Mira cómo lo parte. Mira, mira. ¡Traca! Lo decapitaron. Se ha quedado sin cabecita. Pobrecito. Y lo peor es que eso ocurrió en 3 segundos. No pasó nada de tiempo. Tiene una idea. ¿Y ese arma, amigo? ¿Y todas las armas nuevas que están sacando? ¿Qué onda? ¡Hala! ¡Hala, Skibidi Motosierra! Esto es una referencia a Chainsaw Man, claramente. Warning. Espera. ¿Qué decía? Eres un Skibidi con una tele y dice Warning TV Appearance. Va a llegar la tele. Ajá. Toma, paró el tiempo. Ese hombre reloj grande está chetao. ¿Qué les dijo? Tienen poquito tiempo, actúen. No sé qué fue lo que dijo, pero creo que es eso. De que aprovechen el tiempo que mientras están parados. Toma, C4 en la boca. Toma, cachetada. ¡Y le saca el dedo encima! Amigo. Rebasado. Oh no, pero tú no estabas muerto. ¿Qué no el titán cámara se había morido? A ver, sé que no se dice morido, pero era para hacerlo chistoso. ¡Desinféctenlo! Ese estaba infectado, por si no lo recordaban. El titán cámara estaba infectado, pero el titán reloj lo mató. Le intentó quitar el parásito y le había quitado el cuello. Pero luego creo que lo que hizo fue que retrocedió el tiempo y volvió a vivir. No entendí muy bien eso, lo que ocurrió. ¡Pero vamos! ¡Llega el titán taladro! ¿Sí le van a poder quitar el parásito? No creo que puedan. Toma, ¿a dónde ibas? ¿Te querías escapar? ¡Véngase para acá! La base, base Skibidi. El titán reloj. Está todo destruido. El pobrecico. ¡No! ¡Lo va! ¡Lo tostó! Literalmente dijo, ¿quién quiere hombre cámara tostado? Barbecue de hombre cámara. ¿Esa es la minita parlante? Sí, creo que sí. No, no te atrevas. No, quieto. ¡No te atrevas
a hacer lo que estoy pensando que vas a hacer. Es que no se nos puede morir. O sea, no. No la pueden convertir en un asadito. No, por favor, alguien sálvela. ¿El destapacaños? ¿Spider-Man? ¿La minita cámara? Amigo, ¿pero qué ha sido todo este cameo? O sea, ahorita al final aparecieron todos. La minita speaker, el destapacaños cámara, apareció la minita cámara. Tremendos cameos. Y la salvan, vamos. La aplaude. Uy. ¿Vieron eso? Espérate, tenía como una... Vean, es como una arañita con un reloj encima. Mira, ahí está otra. ¿Qué es eso? ¿Es un dispositivo para retroceder el tiempo como ya lo habían hecho? Es que recuerden, algunos relojes podían como, o sea, si tú te morías, retrocedían el tiempo a un estado donde tu cuerpo no estaba muerto, ¿sabes? Creo que van a hacer eso. Sí, están haciendo como un círculo con ese dispositivo. Ay, se rompió. Ay, les falló el plan. ¡Le salió horriblemente el plan! O sea, es que, amigo, ¿cómo vas a poder infiltrarte? O sea, ¿cómo vas a decidir infiltrarte en la base de los Skibidis y que tu plan de rescate falle, amigo? Eso es lo primero que tendrías que tener bien. Tu plan de rescate debería de funcionar a la primera. ¿Cómo es posible que se les hayan roto estos aparatos? O sea... ¿Ahora qué va a pasar? ¿Se van a llevar al titán reloj así todo destruido? No creo que lo puedan llevárselo cargando. Porque también, ¿el titán cámara qué fue de él? Es que no recuerdo. ¿Sí se escapó? No, hombre. Ah, explotó. Ok, explotó. No creo que esté muerto el titán cámara, pero esa explosión lo debió de haber dejado prácticamente incapacitado. Pues a ver qué es lo que ocurre en el episodio 11 de Skibidi Multiverse. ¿No les parece muy curioso que en las dos series, en la original y en esta, se estén infiltrando en la base de los Skibidis? ¿Sabes? Es como justo al mismo tiempo, como que se pusieron de acuerdo para que las dos series se estén infiltrando. Sí, no, episodio 11 va a tocar pelear contra este Skibidi, aunque la verdad es que no se ve muy poderoso. Aquí debió de haber aparecido el Skibidi científico, yo qué sé, también, para que sea como la serie original. Sí, por si no se acuerdan, apareció este Skibidi Man que hizo que no pudieran hacer como un círculo para revivir al titán reloj. ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿En serio? Nada más con los imanes así le quita el arma tan sencillo. Toma, pero a ver si un lanzallamas es de tu talla. Uy. No funcionan, no le funcionan los imanes porque están todos quemados. ¡Oh! ¡Ah! ¡Le dio en todo el ojo! ¡Amigo! ¡Ah! Y todos se quedan como, ¿what the fuck? ¿Qué acaba de hacer? ¡Titán reloj! ¡Se lo llevaron! ¡Lo van a revivir! O sea, ¿se lo van a llevar a la base de los relojes y lo van a revivir ahí? Nah, amigo, se ha motivado demasiado Dom Studio, ¿eh? No. ¿Cómo que también existen los Skibidi Taladro? ¡Ay, qué no! Ahora por la oreja, amigo, ¿qué le pasa a Skibidi Multiverse con la muerte de los Skibidis? Primero en el ojo, ahora que le atraviese así de que el cerebro por la oreja, de oreja a oreja, ¡hala! ¿Quién lo mató, de hecho? Uy... Esta es nueva.
Estas dos son nuevas. Nueva. ¿Parecen hombres o parecen...? No. Son hombres, ¿no? Mira, este reloj blanco es nuevo y la otra tele también. Lo saludan. Pero sabes, ajá, ¿sabes qué faltaba todavía? Ya logramos, pues llevarnos al titán. Ya hicimos el rescate del titán reloj, que para eso era esta misión. Pero ahora falta desinfectar al titán cámara. Uy, toma, para abajo. Pelea de titanes. Au. Se le rompió el martillo. ¡Oh, no! ¡No! ¡Le dio en el núcleo! ¡Hala! Se enojó, ¿eh? Se enojó. Hizo un terremoto, se quedó atrapado y ahora le tiraron una granada a reloj. Uy, toma. Es que esa granada está chetadísima. O sea, que puedas detener el tiempo de algo por 5 segundos. Toma, las dos manos. Desinfección. Desinfección. Ala, la minita reloj tiene una pistola. Desinfección. 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 Vamos, equipo de desinfección. Uy. Esto es como cuando le hacen una cirugía. Le están quitando ahí el parásito que trae. ¿Lo lograron? Ay, es como un bebé. Le estaban cortando el cordón umbilical. ¡Felicidades! No es ni niño ni niña, es un Skibidi. Y se va. No, no se puede. Sí, mátenlo. ¡Oh! Este también es nuevo, ¿no? Este taladro grande. Es como las bocinas que también son grandes. No, hombre, de verdad, hay demasiados personajes aquí en Multiverse. Lo desinfectaron, amigos. La clave para esto eran los hombres taladro, por eso tenían que llegar. Vamos. ¿Cómo que no like? ¿Cómo que no like? Está triste. Es la misma música. ¿Lo escucharon? Es la misma música que puso Da Fugboom cuando desinfectaron al parlante. Esto es como en la serie original. No, ahora sí que se preparen los Skibidi Toilets porque han vuelto todos los titanes, ¿eh? Skibidi Toilet Multiverse, episodio 12. El lanzallamas. Ñam, ñam, otro Skibidi tostado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no, bueno! Se arranca. Se arranca el lanzallamas y se lo mete por toda la boca. A mí se me hace que el titán parlante es el de los fetiches raros, ¿eh? Ah, el reactor. ¡Oh! ¿Sabes qué se me hace muy raro? Al inicio del episodio estaba el titán reloj, ¿sabes? Pero, ¿por qué lo llevaron? O sea, ¿por qué no lo llevaron a la base? ¿Por qué no lo dejaron aquí? Se cubrió. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se están peleando? No, no entendí eso. ¿Por qué se enojó, no? El titán parlante se enojó con el titán cámara. Y el titán reloj aquí está muertísimo. Está como, ya, por favor, hagan el ritual para retroceder el tiempo.
Míralo, míralo, está aquí todo tieso. No capto. No estoy entendiendo ni un pepino de este episodio. ¡Está enojado! No, hombre, pobre de las personas que vivían en ese edificio. ¿Un esquibidi? Oye, ey, ¿qué fue eso que se teletransportó? No lo van a poner, ¿verdad? Lo van a cortar justo cuando la cámara vaya para allá. Pero es alguien bueno. ¿Qué era eso? Era alguien bueno, porque no se alarmaron, no era un esquibidi. Ya hay ruido. Amigo, ¿este episodio se me hizo tan raro? No entendí absolutamente nada. ¿Por qué el parlante se enojó con el cámara? Onta, está como por aquí, a la mitad del episodio. Eso debe de estar aquí mero. Ahí le dice de que tú, no. Y le dice, ¿yo qué? Le dice, ¿basta? Y es gira la cabeza como que no y se va. Y luego el titán reloj está aquí, pero los de aquí chiquititos no han hecho el ritual. Pero luego llegó alguien aquí al fondo que de hecho se ilumina. ¿Quién puede ser quien llegó? El titán tele. ¿Es el titán tele? ¿Cómo no me di cuenta? ¡Skibidi Toilet Multiverse 13! ¡Y vean a ese titán taladro! ¡Oh, miren! ¿Ese de ahí es el titán haciendo un hueco, un túnel? No, creo que no es el titán. ¡No! ¡Es un taladro más grande! Toma, le ponen la armadura para que siga. Ah, requiere un cambio. Necesita reparación. Se lo están reparando. Trrr, trrr, trrr. Martillazo. Destornillador. Taladro. Y sigue taladrando. Vete, vete, para arriba. Uy, amigos, aquí hay guerra, ¿verdad? Sí, aquí hay guerra. Ya está el titán taladro repartiendo hostias. Esta debe de ser otra de las bases de los Skibidi Toilets. ¡Oh, qué golpazo! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Un esquivídime! ¡Se la clavaron súper feo! ¡Gracias, amigo! ¡No! ¡Le dieron con el ácido! ¡No! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡No! Me están cayendo muchos hombres, cámara. Le metieron un balazo a este de enfrente. ¡Y justo lo vimos! Pisado, gracias, taladromán. Mira, ahí, aquí está la base. Espera, ¿qué dicen las letras? Déjenme lo checo. Skibidi Laboratorio, base número 4. Tenemos que llegar hasta allá. Vamos, corre, Chubi, corre. ¡No! ¿Qué? ¿Era un Skibidi manejando un coche? ¡Corre! ¡No! ¡Vamos a chocar contra! ¡Eso va a explotar! ¡Y el Skibidi se salió! ¿Cómo manejan los Skibidi si no tienen brazos? ¡Cuidado! ¡Pum! A ver, la base estaba cerquita. Tú sigue corriendo. ¡Ay, cuidado! Corre, corre, avanza. Lo malo va a ser que tenemos que pelear contra ese Skibidi. Bueno, ya no. Oh. Toma, ¿quién es? Es el Skibidi de esta. El Skibidi, es el cameraman de Estapacaños. Que si lo recuerdan, tenía poderes de hielo. Vamos, ahora sí ya tenemos vía libre para el laboratorio. Aunque está muy chiquito esta base, ¿no? Es un edificio súper pequeño. Entra. Bien, estamos a salvo aquí. Uf, a ver, ¿qué hay aquí? Hay una pizarra con muchas tachadas. Hay unos dientes. ¡No! ¡Un Skibidi estaba escondido! ¡No! ¿Hola? Nice.
Gracias, amigos. ¿Qué es este lugar? No, está leyendo el libreto. El Skibidi de Apocalipse. Oh, no. Oh, no, sí. Ay. Ay. No, ¿qué? ¿Qué acaba de ocurrir? ¡Nos acaban de traicionar! Entramos a la base de los Skibidis para que nos traicionaran. ¿Qué había en ese libro? Decía Apocalipsis Skibidi. O sea, estos dos de aquí no son buenos. ¿Qué? Es que dijo perdón. Decía perdón. No sé si debamos de confiar en ellos. Ellos están ocultando algo. No quieren que la verdad salga a la luz. Skibidi Toilet Multiverse, episodio 14. ¡Le están haciendo bullying! ¡Alguien pare esta masacre! No, hombre, se lo están bulleando bien feote. Oh. Oh, es una trampa. It's a trap. Es un trapito. Pero ¿quién avisó de una trampa? ¿Dicen que del episodio pasado era una trampa invadir esa base Skibidi? Oh. ¿Qué? What up? ¿Y este Skibidi exorcista? ¿La llorona Skibidi? Oh. Oh, mira, en ruido le ganó el parlante, el titán parlante, ¿eh? Le dijo, ¿sabes gritar mucho, llorona? Pues toma, te pongo reggaetón cristiano. Oh, el cameraman, toma. Toma. No, no, infectar de nuevo no te va a salir bien. ¡Au! ¿Por qué se le cambió la luz a roja? Se enojó, se cabrió, se puso re furioso. No, hombre, amigo, está enojadísimo, ¿eh? Sí, no, descargó toda su rabia en la llorona. Se la papió horriblemente, le dijo, vas a ser mi saco de boxeo. Y lo tranquiliza, le dice, tranquilo, pana, no pasa nada. Somos amigos. Oh, viene el titán, se juntan ahora sí los tres titanes, solo falta el titán reloj. Vamos, junticos. Retirada, es una trampa. No, se va a quedar. El taladro se va a quedar y él va a pelear contra el científico. Creo que sí. Se va a quedar a pelear. Oh, no. Oh. Terremoto. Ya traigan al científico. ¿Dónde está el científico? Él es el único que puede parar al titán taladro. Si
es cierto, ¿eh? La debilidad del taladro es el sonido, porque como no tiene ojos, él se ubica por las ondas. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡El científico tiene el cañón del reloj! ¡No! No, amigos, creo que hemos perdido al titán reloj. Digo, al titán... ¿What the fuck? ¿Estás sacando lava? Al titán taladro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No va a poder escapar. ¿Qué? ¿Se fue? ¿Cómo? ¿Esos eran misiles? Sí, sí, va a ser una autodestrucción. Él se fue y va a tirar bombas al mismo lugar. Ahí van las bombas. ¡Pum! ¡Al amigo! Pero eso significa que el titán taladro sí sobrevivió, ¿verdad? O sea, porque la cabeza es lo que controla todo. Solamente sacrificó su cuerpo para poder escapar. Aquí sí, nada más una F. Una F en los comentarios por el pop cameraman, que ese sí se murió. Ese no pudo subir a la nave y el titán taladro lo terminó matando con sus bombas. Él sí tuvo que sacrificarse para que veamos esta escena. No. Mi episodio favorito hasta el momento de Multiverse. Skibidi Toilet Multiverse, episodio 15. Ok, miren, creo que ahora estamos en la ciudad donde estaba el titán reloj. ¡Holo, headshot! No, hombre, le copió al Sonic, ¿eh? Se hizo bolita. Es como un armadillo. Era un espérate. Era un Skibidi con cuerpo y encima usaba una escopeta. Espérate, amigo, ya, sí, efectivamente, ya evolucionaron demasiado estos seres extraños. Miren, le voy a meter zoom para que lo vean. ¡Ahí está! ¡Tiene una maldita escopeta en la mano! ¡Y la utiliza encima! Amigos, despídanse. Aprendieron a usar armas. Están evolucionando. ¡Ay, no! No se murió. ¡Ay, no! ¡Ah, se murió! ¡Toma! ¡Jálale! No. ¿Brincó? Sí, ¿sí entendieron lo que acaba de pasar? Siento que eso es como muy Spider-Man. De que lo metió un camión y luego aventó el camión hacia el agua porque estaban en un puente, ¿sabes? Y ahí es cuando llega Spider-Man y te salva, ¿no? Lo sentí muy Spider-Man. ¿What? ¿Qué? Amigo, ya, aquí existe de todo. Ya llegó el Skibidi taladro. ¿La minita? ¿Minita tele? Sí, minita tele. Miren, este lugar, por si no lo recuerdan, es donde está el cuerpo del titán reloj, porque creo que justo aquí lo van a revivir. Creo, porque no estoy viendo al reloj. ¿Qué decía la tablet? Titán... Ay, no alcancé a leer. ¿Qué no se supone que este es el traidor? No, el traidor era de blanco. ¡Hala!
¡Holo! ¿Qué es eso? ¿Esto es un Skibidi Toilet? ¿Eres bueno o eres malo? ¿Amigo o enemigo? Es amigo. Creo que es amigo. ¡Es amigo! ¡Es el Clockman Supremo! Y se fue. Se fue, pero no me di cuenta. ¿Se llevó a alguien? Ese es como un viajero del tiempo, ¿no? Amigos, de verdad, este Skibidi Toilet me está costando demasiado seguirle la pista. No le entendí casi nada al episodio, pero por lo que entiendo, este que llegó aquí al final es un viajero del tiempo. O sea, aquí en Multiverse tenemos demasiadas razas y luego encima viajes en el tiempo. Porque aquí volteó a ver a alguien. Ah, no, nada más mató un Skibidi Toilet. Chuy, ese es el Tall Clockman, pero del futuro. ¡Hala! Y luego también no me queda muy claro lo de la traición. Hace dos episodios, pero me dijeron que sí son buenos, pero ellos no quieren que se enteren de qué va a pasar en el futuro. Está muy raro, porque hay traidores, hay buenos, hay malos, hay viajes en el tiempo, pero... Fíjense que me está gustando Multiverse. Si alguien de verdad sí entiende esto, por favor que me lo explique en los comentarios. Por favor, de verdad, necesito una explicación de todo Multiverse. Ya le perdí la onda y solamente llevamos 15 episodios. Skibidi Toilet Multiverse, episodio 16. Agárrenme que me enamoro. Oh. ¿Y esta calidad así de repente como de película de terror? Oh. Oh, ¿y esa cara? Ese es el Nightmare Toilet. Uy. Corre, hermano, corre. Mira, sí, ahí había un letrero que decía Nightmare. Pesadilla. El Skibidi Pesadilla. Oh, oh, los atrapó. Oh, oh, los atrapó. Hala. Le cortó la cabeza. ¡Está horrible! ¡Está feísimo! ¡Espérate! Me recuerda a algo. Aquí que lo puedo ver así. No sé a qué me recuerda. Es un monstruo, pero... ¡Ah, está feísimo! ¡Oh! Ha llegado, amigos. La minita. Claramente sí es una minita. Minita contra Skibidi Pesadilla. Ya sé a qué me recuerda. A la Yuwoki. Sí, justamente. A la Yuwoki y a Selene Delgado. ¡Oh! ¡Toma! ¡Qué carrazo! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué a Dome Studio le encanta siempre meter cuchillos en los ojos? ¡Me da demasiadas ansias! ¡Adiós, Skibidi Pesadilla! ¡Bye, bye! ¡Te papiaron! ¡Ah, mira! ¡Le hizo un corazoncito! ¡Oh, y ese tanquesote, amigo! ¿Ese Skibidi qué se supone que es? ¿Es una bañera? ¿Es una Skibiditina? ¿O es de esos urinales? Esto los hombres van a entender. De esos urinales acá como del viejo oeste. Ah, caray, ¿tú qué eres? Caray, ¿es un Skibidi mutante híbrido? ¿Qué? Pero no se ve malo. ¿Y por qué tiene el cerebro de fuera? Alright, y'all, listen to me. I've come in peace. I don't mean harm. Hey, yo, kill! I was just fucking. Siento que eso es un cameo.
Siento que ese de ahí o es un youtuber o es alguien famoso, pero no ubico. O simplemente... ¡Ay, me metí un canal! O simplemente puede ser que ya existan los Skibidi Toilet que piensan y que hablan. Mira, yo solamente necesito que califiquen del 1 al 10 a la minita taladro. Califíquenla, mira, la verdad es que no creo que esté al nivel de la minita tele ni tampoco de la minita reloj. Así que no es mi favorita, vamos a ponerle un 6 de 10. Puede ser que sea poderosa, pero yo le pongo un 6 de 10. Skibidi Toilet Multiverse, episodio 17. Este episodio tiene jumpscare. Amigo, no hombre, esto ya es casi casi de que una película entera. ¡Ay! ¡Ah! Le metieron los dedos en el ojo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡Es una peli! Amigo, de verdad, esto se ve mejor que el Skibidi Toilet original. A ver, mira, estamos volando. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Qué? Creo que somos la minita, la cámara woman, ¿puede ser? O sea, estamos viendo la perspectiva de ella. ¿Enemigo o bueno? Aliado, enemigo. Enemigo. What the fuck, ¿y tú de dónde saliste, hermano? ¿Del anexo donde metieron a mi tío? Ey, 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 recuerden, iba a haber un screamer, ¿ok? Cuidado, yo no me quiero asustar. Oh, dice, mira, mira, sí, 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 somos la cámara woman, le íbamos a disparar. Silencio. Le dicen que silencio, o sea, ¿por qué? ¿Por qué es sordo? ¿O por qué ciego? ¡Holo! No, hombre, qué destrozo. Retirada. Nos vamos. Nos vamos a esconder. Métanse en los edificios. No te puede escuchar si estás adentro. O tal vez sí. F por ese hombre cámara. Sí, miren, miren. No tienes que hacer ruido porque es ciego. Eso ya se los confirmo. Qué bonita. Mírenle. Qué bonita dentadura, amigos. Vean. No, hombre. Vean, vean. Así, aquí, aquí bien color chapopote. Yo fijándome en sus dientes, ¿sabes? De verdad. El titán parlante. Ese es el parlante. ¡Sí! ¿Y esa armadura, amigo? ¿Y esa chetada? Pelea épica. Toma, toma. Patadón. Toma. No, hombre, ya se murió, ya se murió, ya se murió. O sea, ya le quitaron una masa, ya lo quemaron, ya. Este Skibidi no sobrevive. ¡Oh, otra vez en los ojos! Te lo juro, empiezo a creer que Dome Studio tiene un fetiche con clavarle cosas en los ojos a gente. Hola, vean. No está muerto. Mira, miren, voy a decir que no está muerto porque aún no sale el screamer. Entonces, miedito. No está muerto, no está muerto. Nos va a asustar, nos va a asustar. No, no está muerto, no está muerto. No, 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 no. Mira, la minita tela allá al fondo. Bueno, ya podemos entrar. ¿Qué es eso? ¿La base? ¿De qué es esa puerta? Carita de Ubu. Mano, poder de chicas. Nos tepean. Nos tepearon adentro. Estamos adentro de la base. Dios mío, los gráficos hermosos. ¿Hay algo?
Aquí detrás de esta puerta. No sé si lo alcanzan a ver, donde tengo el mouse. Uy, precaución, no entres. No, no fotos tampoco. Screamer, amigos. Aquí se viene el screamer. Aquí se viene el screamer. Otros, o sea, Skibidi mujeres tenebrosos, horripilantes, creepy, mucho miedo, abuelita, miedo. Me voy a ir alejando. Me voy a ir alejando. Screamer, screamer. En la cara. Se viene el screamer. Se viene el screamer ahí. What the fuck? ¿Tú qué eres? Aquí, aquí. Ahí está el screamer. ¡Es Momo! ¡Sí, no! ¡Es Skibidi Momo! ¡Véala, véala! ¡Qué chistoso! ¡Mátenla, maten a la Momo! No, hombre, mátela. A mí sí me daba miedo cuando salió el creepypasta. A mí sí me daba mucho miedo a la Momo. ¡Toma! ¡Muertísima! Pero tú, no sé si confiar en ustedes, ¿eh? No sé si confiar en ustedes porque son buenos y malos a la vez. Nice. No confío en el Elite Clockman y el Isotoilet. Mira, 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 sí, miren. Está pasando como cuando traicionaron. ¿Quién estaba leyendo? La Minita Tele. La Minita Tele está leyendo los archivos prohibidos y por eso mataron a otros cámaras. Mira, ahí le dice, no, no la mates. ¿Le va a borrar la memoria? Escaneo completado. Enviando. Archivo enviado. ¿Cómo? No entendí. O sea, ¿el Elite Clockman hizo algo? ¿O la Minita Tele ya mandó los archivos? ¿Ya sabemos cuál es el plan de los Skibidi Toilets? Creo que sí, ¿eh? Creo que ahora todos saben lo que va a pasar en el futuro. Porque ese libro, ahí viene todo. Y por eso eran los viajes en el tiempo. Skibidi Toilet Multiverse, episodio 18. ¿Más guerra? Espérate, ¿qué decía? Espérate, ¿qué decía esa computadora? Ponle pausa, ponle pausa. No, es más atrás, tengo que ponerle pausa desde aquí. Dice. Me. No, no alcanzo a leer. Ok, están en un avión. ¿Eso era un Skibidi misil? O sea, ya evolucionaron tanto. Oh my God. No, se está muriendo el taladro. Oh, este es el Skibidi científico. Cuidado, eso. ¿No? ¿Quién eres tú? Esto es una trampa. No, ¿a poco van a caer? A ver, esto es un caballo de Troya. ¿Cómo por qué vas a dejar que una cosa que parece un inodoro con regalo, una tarta inodoro, un pastel inodoro se acerque a tu base? ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! O bueno, es un nuevo Skibidi. ¿Skibidi payaso? Y aplaude este. Vas a morir, te van a comer. Te van a comer. Oh. Se va a morir el pop cámara. Cagaste, hermano. Se pasó, ¿eh? Se pasó. Yo creo que ya se pasó, ¿eh? No era necesario tantos disparos.
Amigo, definitivamente, ya lo voy a decir con seguridad, Dom Studio le gana a DaFuBoom. Así lo voy a decir. La serie Multiverse tiene más creatividad y se ve mejor que la original. ¡Ey, ey, ey, ey! Aquí están llevando algo importante. Pero está tapado. Nos acaban de hacer un spoiler. Recibió señales y se va. Le dieron como otra indicación al Titán Cámara. ¡Ay, pobrecillo! No, hombre, se lo destrozaron. ¿Eh? ¿Esto es un flashback? Creo que esto es un flashback. Sí, sí, sí. ¿Es el científico? El científico. El científico haciendo sus experimentos locos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es el Pennywise! ¡Es el Pennywise! ¡El Pennywise hace cameo en Skibidi Multiverse! Ay, de verdad, la creatividad que tiene Dom Studio para meter enemigos me parece alucinante. Ay, tenía cucarachas. No, es todo un circo. Ahora nos vamos a enfrentar a los esquividipayasos. Vean cuántos son. Hay uno que vuela, uno como araña, el penny esquividi. Y estos esquividi normales, pues payasos. Son los payasos de la Deep Web. Pues qué te digo, Dom Studio, no sé qué te fumaste para hacer este video. Skibidi Toilet Multiverse, episodio 19, y esta es la parte 1. Oh, wow, 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 cómo mueve la pluma. Oh, está en el circo, amigos, es donde se había acabado el episodio pasado con los Skibidi payasos. Mira, mira, ahí está el Skibidi payaso. Pero estamos infiltrados, ¿verdad? Sí, estamos infiltrados, hermanos. Oh, no, te vieron. Oh, no, hiciste ruido, qué tonto. ¿Eh? ¿Qué? ¡Se acaba de hacer invisible! Amigo, ya en Multiverse se están poniendo poderes de cualquier lado. Se puso un líquido que lo hace invisible. Oh my god, y ahora llega el Titán Speakerman así de la nada. Si ustedes tuvieran el poder de ser invisibles, ¿qué harían? Es que yo creo que lo que haría sería robar. Yo me metería a robar un banco y pues no te verían porque eres invisible. Toma, toma. Qué raros los payasos. ¡Toma! Este quedó tostadísimo y al otro lo metieron en ácido. Mira, 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 sí. ¿Esto es ácido o es agua? Acá viene estancada. No, se los papió. Se los papió, pero justo lo que iba a decir. Todavía falta el Pennywise Skibidi, que ese se ve más poderoso. What the? ¿Y este con cuerpo? Amigo, amigo, estos no los habíamos visto en el episodio pasado. Ese está completísimo. Tiene manos y piernas. ¡Toma! ¡Toma! ¿Te reías mucho? Pues toma. Pero está aguantando, todos los golpes. Se va. Ese dice, no, ya me voy, no quiero pelear. Y llegó el Titán Cámara.
Se ven. A mí me gusta mucho la armadura del parlante. Ya lo dije desde que se la vimos. No. Va a ser el Pennywise. Va a ser el Pen. Está aquí, amigos. El científico y el Pennywise. Se viene super pelea. Se viene 2 contra 2. Se viene lo que todo el mundo está pidiendo. ¿Ganarán los titanes o ganarán los Skibidis? Oh. A ver, es Pennywise contra el titán parlante y el titán cámara contra el científico. Ey, ey, ese martillo no debe de doler. Es un chipote chillón. Wow, 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 lo están acorralando. ¡Ojito! Tiene un plan. ¡Tiene un plan! ¡El titán cámara! ¡Uh, rayazo! ¿Vieron el arma? ¿Vieron el arma? ¡Tenía la de Halo! ¡Tenía la espada de Halo! ¡Espera, espera! ¿Lo vieron, verdad? Mira, toma, God referencia. Que no, amigos, es que no, si se están dando cuenta que esta pelea se ve muy good. Se ve mejor que la original, que la serie original. Oh no, le quitaron el martillo. Toma, quemado. Le habían quitado, le habían aplastado la cabeza al Pennywise. Oh no, oh no. Ahora sí, esto ya se puso serio. Ahora sí, ya se puso modo insano el Pennywise. Le dio el hacha. Mátalo, mátalo, mátalo. No. No, ¿cómo unas trompetitas de esas así chiquitas te van a aturdir, hermano? Eres una cámara, no tienes oídos. ¿Cómo vas a dejar que eso te afecte? La pistolita de broma con el bang. Oh, oh. Ah, no, sí dispara. Le metió como ácido. No, se quitó el filtro. ¡No! ¡Qué tonto el titán cámara! No. No. Lo controlaron, amigos, lo controlaron. No me lo puedo creer, cayó en la trampa del payaso. ¡Oh! ¡O tal vez no! ¡O tal vez no! ¡Oh! No, a esto Pennywise no sobrevive. Oh, sí, lo tostó completamente, Lo dejó ahí pelado, lo dejó con el puro cráneo, lo dejó en huesitos. Bueno, ahora solo nos queda uno, el científico. Y yo creo que probablemente se va a escapar, como siempre le hace. Ahora esto es un 2 contra 1. A ver si puedes, científico. ¿En qué momento le clavaron el hacha? Oh. Se comió el rayo entero. Está muerto. Debe de estar muerto. No se pudo haber ido. Lo mataron. Es falso, es falso, es falso. Es otro clon como en la serie original. Oh. Espérate, a ver. Parecía clon, pero si hubiese sido un clon, no hubiera escapado.
¡Hubiera aceptado la muerte! Esto me deja confundido. ¿Si era el original? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Bombas! ¡Skibidi bombas! ¡No! ¡No! Están repitiendo la táctica de la serie original. Pero esta vez, vean cuántos son. O sea, todo el cielo está repleto de Skibidi bombas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cómo se va a salvar? Hicieron una emboscada otra vez. Ay, ay, hicieron un escudo, pero es que vean, el cielo está repleto. Ni siquiera los puedes contar fácil, aquí hay como 100. Oh. No, ¿aguantaron? No. Había uno chiquito. ¿Y tú quién eres? A ti no te habíamos visto antes. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde saliste? Ni pregunté. ¡Pero qué buen capítulo 19! O sea, se papearon al Pennywise, se papearon al Skibidi científico. ¿Y ahora qué va a continuar? Ahora lo único que falta es, de verdad, lo que llevamos esperando desde hace 10 episodios, revivir al Titán Reloj, que está petateado. Skibidi Toilet Multiverse, episodio 20. ¿Pero qué le acaba de pasar ahí al Titán Taladro? Help, request. ¿Cómo? ¿Qué hacen los Skibidis? Le están poniendo bombas al reloj. ¡Ay! Aquí ya llegan los titanes. Ok, ahora los titanes que estaban peleando contra los payasos están aquí. Se podría decir que es el reloj gigante de la torre. Es como lo que le da energía a los relojes, porque si no, no tendría sentido el por qué lo están destruyendo. A parar el tiempo. Aquí empieza la guerra, amigos. Hay que defender a ese reloj, a ese Big Ben. ¿Y los magnetos se mueven? ¿Son inmunes al tiempo? Oh, lo acaba de afectar. Le está afectando con el imán. ¿Quién le disparó? ¿El científico? ¿Quién es? ¿Quién es ese de ahí? ¿Quién es? ¡La están haciendo mucho de emoción! ¡Ah! ¿Y ahora estos quiénes son? Traen máscaras, ¿verdad? ¿O así es su cara tan fea? No, traen máscaras. Aquí te meten personajes por doquier. Y traen un botiquín. ¿Para qué será este botiquín aquí arriba? Dale, Titan Speakerman, papéatelos. Toma. Lo rebanó, lo rebanó. Miren, por todas las armas que traen, porque traían hachas, metralletas, misiles, voy a decir que tal vez son Skibidis de la purga. Pero vamos a verle la cara ahorita que le corta la máscara. Mira, toma, aquí se la corta. Y tiene los ojos blancos, no sé si lo alcanzaron a ver. Este Skibidi no es normal. Mira, está todo quemado, no tiene nariz tampoco. ¡No! ¡Lo van a explotar! ¡El reloj! ¡Un minuto 20 para que explote! ¡Hace algo tú, minita taladro! ¡Qué toma, amigo! ¡Qué toma! ¡Qué toma! ¿Vieron eso? ¿Vieron? Esto ya es cine, gente.
¿Cómo lo supiste? ¡Es cine! Los titanes peleando aquí al fondo. Y estos corriendo, amigo. Ya, esto es mejor que Skibidi original. ¡Toma! ¡No! ¡Lo trolearon! ¡El botón era para apresurar el tiempo! ¡No! Es que, sí, yo justo le iba a decir. ¿Qué sentido tenía hacer un control que pare el tiempo de la bomba? Ay, no. No les va a dar tiempo. No. ¡Oh, qué golpazo! Se enoja. Ahora no va a parar el tiempo. Va a revertir el tiempo de todo esto. Va a ser un viaje al pasado. Estoy seguro. ¿O sí lo paró? No, sí lo paró. 2 segundos. Pero el titán, el speaker mantiene las bombas. Esos son ruidos de el titán taladro. Creo que sí, es el taladro. ¡Se viene! ¿Está gigante o es mi imaginación? No, amigo, está enorme. ¡Es gigante! No van a poder los Skibidis. Vean. Tiene como cuernos, está como modo diablo. Y luego es rojo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué god! Para pam. ¡Bravo! Gracias por los 29 meses. ¡Oh my god! Muchas gracias, bravo. Feliz Navidad y Año Nuevo. Gracias, bravo, igual te deseo lo mejor y gracias por acompañarme más de 29 meses. Es que sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer contra esta cosota enfrente de ti? ¡No! Y luego encima tiene así como para jalarlo. Lo va a triturar. ¡Ñam! Pero es bueno, ¿no? O sea, por favor díganme que el titán taladro sigue de nuestro lado, porque esa forma se veía malvada. ¿Ahora dónde estamos? ¿Ya pasó el enfrentamiento? ¿Están como recuperándose? Sí, se están recuperando. Ay, le toca la cabecita. Sí es aliado, gente. Da miedo su nuevo aspecto, pero es aliado. Es que está enorme. Esto es cine, totalmente es cine. ¡El científico! Que había quedado dañadísimo. ¿Qué va a hacer ahora? Está saliendo, miren, el otro grandote era es como la serie original, es un robot. ¿Qué dice? ¿Que se lo papearon? Tienen un plan secreto estos, ¿eh? Que están caminando muy confiados. Van a liberar el arma secreta. Sí, ¿verdad? Sí, aquí es donde hacen experimentos de todos. Amigos, prepárense. Para ver probablemente lo más chetado de los Skibidis. ¿Está bajando también pisos?
y llega hasta el último piso. ¿Qué va a haber aquí? No me cortes el episodio cuando aparezca, por favor. ¿Qué? ¿Una humana? Ok, le está diciendo de que, ja, boludo, de que no puedo creer que volvieras a perder. Hubieras intentado por lo menos aguantar más. Keep their titans busy with your horror toilets, or whatever you call them. Soon there will be no place for them to retreat. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Clocks will fall. Dijo, los relojes caerán. Así es como termina la frase. Amigo, no me esperaba eso. O sea, es como... la jefa del Skibidi científico, pero no es una Skibidi. Vamos a llamarla la mujer de morado, así como sea Lefnaf. No tengo ninguna teoría, porque no pareciera que era la reina de los Skibidis. Tal vez sea otra raza que está utilizando a los Skibidis para pelear contra los relojes. Yo qué sé, pero este episodio a mí de verdad me encantó. Duró demasiado, pero valió absolutamente la pena todos estos minutos. Si quieren que continúe viendo con más Skibidi Multiverse cuando salgan más capítulos, todos dejen su likecito y suscríbanse.